Y estos aplausos que estamos escuchando son los de la cámara para Uxue Barcos, que recordemos ha estado ausente de sus obligaciones laborales por enfermedad. Y hoy se incorpora para defender la postura de su grupo frente a esta reforma de la Constitución. Muchas gracias, señorías. Y les aseguro que emociona y, si me permiten, lo compartiré con otras compañeras y compañeros que en esta Cámara han estado con la misma fuerza, quizá pues con menos expresión o menos vistosidad por el hecho de, bueno, pues de ocupar una portavocía en el grupo mixto, compartirlo con Pilar, en fin, con tantos compañeros que hace bien poquito tiempo han pasado por lo mismo, este aplauso que agradezco más que sinceramente y que resulta francamente emocionante. Gracias.